Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Zaqueo, baja pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de los Macabeos. Había un hombre llamado Eleazar, de edad avanzada y aspecto muy digno. Era uno de los principales maestros de la ley. Querían obligarlo a comer carne de puerco, y para ello le abrían a la fuerza la boca. Pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida de infamia, escupió la carne y avanzó voluntariamente hacia el suplicio. Como deben hacer los que son constantes en rechazar manjares prohibidos, aún a costa de la vida. Los que presidían aquel sacrificio pagano, en atención a la antigua amistad que los unía con Eleazar, llevaron aparte y le pusieron que mandara traer carne permitida, que la comiera, simulando que comía la carne del sacrificio ordenada por el rey. Así se podría librar de la muerte y encontrar benevolencia. Por la antigua amistad que los unía. Pero Eleazar, adoptando una actitud cortés, digna de sus años y de su noble ancianidad, de sus canas honradas e ilustres, de su conducta intachable desde niño, y sobre todo digna de la ley santa dada por Dios, respondió enseguida: envíenme al sepulcro, pues no es digno de mi edad ese engaño. ¿Van a creer los jóvenes que Eleazar, a los 90 años, se ha pasado al paganismo? Y si por miedo a perder el poco tiempo de vida que me queda, finjo apartarme de la ley, se van a extraviar con mi mal ejemplo. Eso sería manchar y deshonrar mi vejez. Y aunque por el momento me librara del castigo de los hombres, ni vivo ni muerto, me libraría de la mano del Omnipotente. En cambio, si muero ahora como un valiente, me mostraré digno de mis años y dejaré a los jóvenes un gran ejemplo para que aprenda a arrostrar voluntariamente una muerte noble por amor a nuestra santa y venerable ley. Dicho esto, se fue enseguida hacia el suplicio
los que lo conducían, considerando arrogantes las palabras que acababa de pronunciar, cambiaron en dureza su actitud benévola. Cuando Eleazar estaba a punto de morir a causa de los golpes, dijo entre suspiros: Tú, Señor, que todo lo conoces bien, sabes que puede librarme de la muerte, pero por respeto a ti, sufro con paciencia y con gusto crueles dolores en mi cuerpo y en mi alma. De esta manera, Eleazar terminó su vida y dejó no solo a los jóvenes, sino a todas las naciones, un ejemplo memorable de virtud y de heroísmo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo número 3 vamos a responder todos. El Señor es mi defensa. Todos. El Señor es mi defensa. Mira, Señor, cuántos contrarios tengo y cuántos contra mí se han levantado. Cuántos dicen de mí, ni Dios podrá salvarlo. Todos, el Señor es mi defensa. Mas tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria y mi victoria. Desde tu monte santo me respondes cuando mi voz te invoca. Todos, el Señor es mi defensa. En paz me acuesto, duermo y me despierto, porque el Señor es mi defensa. No temeré la enorme muchedumbre que me acerca y me acecha. Todos, el Señor es mi defensa. El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó. Y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía, porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces, corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa.
Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham. Y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, pidiéndole a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe en este día, que nos guíe en esta reflexión, para que prepare el corazón y la mente donde vamos a sembrar la semilla de la palabra de Dios. Digan todo después de mí: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les habla el padre Marcos Galvis. Desde Venezuela, un cordial saludo para cada uno de ustedes, un abrazo en la distancia. Hoy, martes 19 de noviembre, nos preparamos para escuchar la palabra de Dios, nos preparamos para escuchar el mensaje de nuestra salvación. En este día, la palabra de Dios tiene en la primera lectura una enseñanza de fidelidad a la ley de Dios. Eleazar, un hombre anciano, fue acusado de no comer lo que el rey pedía, que era carne de puerco. Y los amigos le decían: Eleazar, no importa, no coma carne de puerco, pero denos la carne que usted puede comer, y en el momento del sacrificio, entonces le damos de su carne y la gente pensará que es carne de puerco y así no le quitan la vida. Eleazar dijo: no voy a dar un mal ejemplo. Por fidelidad a la ley, si tengo que morir, voy a morir. ¿Qué le sucedió? Le cayeron a golpes y lo mataron. Le quitaron la vida. Por fidelidad a la ley de Dios. Y esto nos muestra el ejemplo de valentía que una persona tenía a la ley. Ahora, en el Nuevo Testamento, no se trata de fidelidad a la ley, sino fidelidad a Cristo, que rompió las tablas de la ley y nos trajo el amor, nos trajo su palabra. Ahora, la palabra de Dios a la que debemos ser fiel. Y en segundo lugar, el Evangelio de hoy
nos muestra la figura de una persona que quería ver a Jesús, pero tenía varias adversidades. Primera adversidad era su estatura, era pequeño. Otra adversidad era que la gente no le dejaba acercarse a Jesús. Dice la palabra de Dios que era rico. Y ese hombre se llamaba Zaqueo. Pero a pesar de los impedimentos, este hombre fue astuto. Quería ver a Jesús, quería conocer a Jesús. Fue y se subió en un árbol y desde el árbol pudo ver al Maestro, pudo ver a Jesús. Jesús le dijo, bájate que voy a su casa. Y la salvación llegó a la casa. Zaqueo se convirtió y dijo, si he sido un ladrón, reconozco que he sido un ladrón, voy a devolver las cosas. Eso pasa cuando Cristo entra a nuestras casas. Hay un cambio de vida. Hay una renovación de la mente y del alma. Hay un cambio profundo de aptitudes. Vamos pues, en la primera lectura que está tomada de el segundo libro de los Macabeos, capítulo 6, versículo 18, vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios. O sea, libro segundo de los Macabeos, capítulo 6, versículo 18. Presten atención, hermanitos. Quiero hacer primero un paréntesis para que ustedes y yo estemos claros. Dentro de los libros que las sociedades bíblicas, por allá en el año de 1800, le quitaron a la Biblia para dejar la Biblia Reina Valera con 66 libros, primer libro y segundo libro de los Macabeos se lo quitaron. Le decía en estos días y se lo repito, San Jerónimo, enviado por el Papa San Dámaso, tradujo la Biblia del hebreo, arameo y griego al latín, la Vulgata de San Jerónimo, por allá en el año 382, y el mundo entero se le dijo, esta es la Biblia, y tenía 73 libros. De hecho, la cueva donde San Jerónimo tradujo las Sagradas Escrituras existe todavía, y está allá en la Tierra Santa, ya estuvimos, desde el año 382 hasta el año 1520, cuando Martín Lutero empezó a colocar peros, a protestar en contra de la iglesia por los libros, la Biblia contaba con 73 libros. En el año 1800, los protestantes le quitaron 7 libros a la Biblia, incluyendo la sabiduría. Por eso es que el padre Luis Toro dice, de la Reina Valera, aunque le quitaron la sabiduría. No solo fue sabiduría, sino fueron 7 libros, entre ellos el libro que estamos leyendo. Por eso las Biblias protestantes tienen 66 libros. ¿Qué les quiero decir? Que si usted está leyendo la Biblia con una Biblia evangélica, de los evangeliquitos, la Reina Valera, no va a encontrar Macabeos. Busque una Biblia católica, le recomiendo que leamos la Biblia latinoamericana, la Biblia de Jerusalén, que son accesibles, que tienen un lenguaje entendible, sobre todo la latinoamericana. Segundo libro de Macabeos, capítulo 6, versículo 18, nos muestra. Había un hombre llamado Eleazar de edad avanzada y aspecto muy digno. Era uno de los principales maestros de la ley. ¿Qué era este hombre? Uno de los principales maestros de la ley. Eleazar conocía la ley, sabía la ley, pero lo querían obligar a comer carne de puerco, que para ellos y para ello le abrían a fuerza la boca. Se sabía la ley y la ley decía que no podía comerse carne de puerco, que estaba prohibida, que no se debía comer. Y como lo estaban obligando, le abrían la fuerza la boca para que tragara, para que comiera carne de puerco. Pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida de infamia, escupió la carne y avanzó voluntariamente hacia el suplicio, como debían hacer los que son constantes en rechazar manjares.
prohibidos a una costa de la vida. Le dijeron, come carne. No, le metieron la carne en la boca. Dijo, no, prefiero morir antes que comer la carne porque la ley dice que no. Ojalá ustedes y yo aprendamos de Esteban el valor. Ojalá ustedes y yo aprendamos de Esteban el amor que tenía la ley. Pero no lo hagamos por amor a la ley, lo hagamos por amor a Dios. Que cuando le digan, vamos a tomar miche, usted diga, no. Cuando le digan, vamos a fumar droga, usted diga, no. Cuando le digan, vamos a los juegos, a las apuestas, a gastar el dinero, usted diga, no. Cuando digan, vamos a ser infieles, a ser infiel al esposo, a la esposa, usted diga, no. Cuando le digan, vamos a robar, usted diga, no. Cuando le digan, vamos a ver pornografía, usted diga, no. Vamos a tener relaciones sin estar casados por la iglesia, usted diga, no. Vamos a mentir, usted diga, no. Vamos a decir malas palabras, usted diga, no. Cuando hayan personas que nos estén invitando al mal por amor a Cristo, podamos decir, no. Si ustedes y yo decimos que no, nos puede pasar lo de Esteban. Esas personas nos van a criticar. Esas personas van a querer quitarnos la vida. Buscarán la forma de hacernos pecar. Pero mire, una cervecita no hace daño. Está bien que uno se emborrache, pero una solita para la sed, un trago no hace daño. Después del primer trago viene el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Y después viene la borrachera. Mire, fumar un poquito, un cigarro no hace daño. Vamos a fumar. Después del primero viene el segundo, el tercero y después viene la caja. Mire, una sola vez que usted haga la infidelidad, una sola vez, él se la hizo, que se la pague, ella se la hizo, que se la pague, una sola vez, ¿qué de malo tiene? Después de una infidelidad, usted se acostumbra a ser infiel. Aprendamos de Esteban que desde el inicio, aunque le estaban metiendo la carne a la boca, dijo no. Jesucristo lo dijo, si tu mano derecha te hace pecar, arráncala y tírala lejos. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo lejos. Si tu pie derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo lejos. Si usted tiene un amigo, si usted tiene alguna persona que te lleva al mal y te está haciendo pecar y no le has podido decir que no, es hora de que te levantes. Es hora de que lo puedas hacer. Le diga un momentico, un momentico, un momentico. Yo con porquerías, con carne de puerco, no voy a estar, no voy a comer. Si usted quiere andar en esa vida, si usted quiere hacer eso, haga con su vida lo que usted quiera. Pero de aquí en adelante, yo no lo voy a hacer. Te van a tratar de obligar. Ay, el aburrido. Ay, este como que se metió a de los aburridos, de los santurrones. Ahora el santurrón, sí, le voy a colocar una aureola. El que no toma, el que no bebe, el que no dice malas palabras, el que no se porta mal. Sí, el santurrón. Así te van a tratar. Sus amigos le van a dar la mano para que caiga. Pero Esteban dijo, no voy a caer. Pero mire, si usted come, no hay problema, le disfrazamos la cosa para que nadie lo vea, para que nadie se dé cuenta, le damos carne que no es de puerco, sino otra carne. Usted la come delante de todo. Le dijo, no, porque al yo comérmela, el ejemplo que le voy a dar a la juventud va a ser mala. Ellos van a decir, este en su vejez, mire lo que hizo. Por amor a Dios y a la ley, no lo voy a hacer. Y no lo hizo. ¿Y cuál fue el resultado de Esteban? Lo mataron los mismos amigos. Es decir, te van a hacer morir. Van a decir, con este santurrón yo no voy a salir. Pero al menos van a aprender que usted ya está en los caminos de Dios. ¿Qué pasó con Zaqueo? Escuchen el Evangelio. San Lucas capítulo 19 versículo 1. Dice la palabra de Dios en San Lucas 19 versículo 1. Que Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía porque Zaqueo era de baja estatura. Eso es lo que pasa con nosotros. Cuando ustedes y yo tratamos de conocer a Jesús,
Cuando ustedes y yo tratamos de buscar a Jesús, cambiamos la ley por Cristo y empezamos a buscarlo con sincero corazón. Queremos cambiar. Mire, el alcohol ya ha destruido mi vida. Me ha causado enfermedades. Ha destruido mi familia. Ha causado divisiones en la familia. Ya nadie me quiere porque yo llego borracho, insultando y maltratando a todos. Me tienen miedo, me tienen pánico. El alcohol me ha dejado en la ruina porque he gastado mi fortuna. He gastado el dinero que le corresponde a mi familia. Somos de baja estatura, la droga me tiene mal, la droga, el consumo de droga, el consumo del cigarro, hace que yo malgaste el dinero, hace que cuando me drogo haga locuras. La infidelidad me tiene mal, mire cómo me tiene, no duermo bien, no estoy bien, ando pensando en la otra persona mientras que estoy con la esposa, con el esposo. El robo me tiene mal, anda a punto de perder la vida, soy de baja estatura. Pero no solo eso, sino que la gente nos impide ver a Jesús. ¿Cuál es la gente que nos impide ver a Jesús? La que se nos acerca y nos habla de todas estas cosas. Mire, vamos a tomar ese compadre, ese amigo, ese que te lleva al alcohol. Mire, vamos a fumar droga, ese compadre, ese amigo, esa persona que te lleva a fumar, esa persona que te lleva a cometer cualquier fechoría en contra de Dios, cualquier pecado, a robar, esa persona que te lleva a la infidelidad, esa persona que te lleva a los bares, a los antros, a los prostíbulos, esa persona que te lleva a hacer aquellas cosas que no están bien, no están permitidas por la ley, esas personas te quieren de baja estatura. Esa persona no te permite ver a Jesús, pero aprendamos de Zaqueo. Aunque se lo impedían, aunque le trancaban el paso, salió corriendo y se montó adelante donde Jesús iba a pasar. Ustedes y yo sabemos por dónde Jesús pasa. Ustedes y yo sabemos por dónde Jesús va. Vamos allá. ¿A dónde pasa Jesús? ¿A dónde va Jesús? Todos los domingos en la Santa Misa. Donde se lee su palabra, donde se reparte la comunión, donde se hace la Eucaristía. ¿Por qué ustedes y yo no corremos? ¿Por qué ustedes y yo no nos subimos? ¿Por qué ustedes y yo no elevamos nuestra mente? ¿Por qué ustedes y yo no levantamos la cabeza al cielo? ¿Por qué ustedes y yo no somos capaces de pensar no como personas de la tierra? ¿Recuerdan Colosenses capítulo 3 versículo 1? Si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo. ¿Por qué estamos tan acostumbrados a estar buscando las cosas de la tierra, las cosas de la tierra y no las cosas de arriba donde está Jesucristo? ¿Por qué ustedes y yo estamos tan acostumbrados a buscar las cosas de la tierra y no arriba donde está el Señor? Porque ustedes y yo todavía no queremos aprender de Zaqueo, que le atraparon la oportunidad de acercarse a Jesús. Salió corriendo, se subió en un árbol y dice la palabra de Dios, cuando Jesús vio a Zaqueo arriba, le dijo, bájate. Había mucha gente, había muchas personas, pero aquel que lo buscó, que se levantó, que elevó la mente, que la gente le impedía, que era de baja estatura, que era rico, le dijo, venga, hoy voy a quedarme a su casa. Jesús le hizo la cena, Zaqueo le hizo la cena a Jesús, y dijo Zaqueo, Señor, de hoy en adelante voy a dejar toda esta sinvergüenzura y voy a devolver lo que he robado. Eso significa ser creyente, eso significa creer en Jesucristo. De hoy en adelante voy a dejar el robo. De hoy en adelante voy a dejar la mentira. De hoy en adelante voy a dejar la pereza. De hoy en adelante voy a dejar la gula. De hoy en adelante voy a dejar el orgullo. De hoy en adelante voy a dejar de criticar. De hoy en adelante voy a dejar de fumar droga, de tomar miche. De hoy en adelante voy a dejar la pornografía, la masturbación. De hoy en adelante voy a dejar la infidelidad. De hoy en adelante voy a dejar el pecado, el vicio de cualquiera que yo tenga. Porque tuve un encuentro con Jesús. Porque se encontró con el Maestro, porque tuvo la oportunidad de buscarlo. Y Cristo lo ayudó y dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. A tu casa y a mi casa necesariamente debe llegar la salvación y esa salvación la lleva a Cristo. Por eso usted lleva a su casa televisores. Usted lleva a su casa celulares, usted lleva a su casa comida, usted lleva a su casa mercados, usted lleva a su casa cualquier cantidad de cosas materiales. Pero usted lleva a su casa cuando llega a Cristo, cuando sale su familia a recibirle, cuando llega del trabajo le dice, papá, mamá, ¿me trajo la palabra de Cristo? Papá, mamá, ¿qué me trajo? Y usted le dice, hoy les voy a hablar de la Biblia. ¿O eres de las personas que todavía no has buscado la salvación a tu casa? En tu casa
todos perdidos, en tu casa todos en el celular, todos en el televisor, en tu casa todos en la computadora, todos en su mundo, pero nadie busca a Cristo. Y si no lo están buscando, es porque usted todavía no lo ha buscado. Primero y necesariamente es que usted y yo tengamos un encuentro con Cristo, y de esa manera vendrá la salvación a nuestras casas. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Oración de la mañana con el Padre Marcos Galvis. Velen y oren para que no caigan en tentación. Oración de la noche con el Padre Marcos Galvis. A partir del mes de noviembre, todos los días a las 6 de la tarde, hora de Venezuela y Nueva York. Termina la jornada diaria dando gracias y orando con el Padre Marcos Galvis. Busca en YouTube Evangelio de Hoy con el Padre Marcos Galvis. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. ¿Qué espera Dios de ti en este día? Dedícale tiempo a Dios. No esperes que sea tarde. Busca en YouTube Evangelio de Hoy con el Padre Marcos Galvis.